Amigos, y este hermoso lugar es la introducción de este nuevo y bonito video. Vean quién me acompaña, ahorita les platico por qué estamos aquí. Estoy muy contento. Vean nada más qué belleza de lugar, qué hermosura de clima, chulada. Pues ahora sí les cuento, amigos. Vean con quién vengo. Vengo con una muy buena compañía. La pequeña Rose, mi hermana. Mi mamá. Unas aventureras. En toda la extensión de la palabra. El día de ayer andaban haciendo sus carreras. Porque ellas acostumbran a hacer trail. Hacer este senderismo. También corren. ¿Y qué pasa? Que ayer me presumen. Bueno, pues ahorita mi hermana está de vacaciones. Y me presumen que estaban en un lugar que a mí me fascinó. Me fascinó, me maravilló. Me mostraron un sonido que todavía no estamos ahí. Pero si guardamos silencio unos segundos, escuchen esto. ¿Ya vieron? Un día maravilloso. Agua por doquier. Una gran humedad. Los primeros días verdaderos de lluvia del año. Ayer y antier hubo una lluvia bastante fuerte, incluso acá en Pachuca hubo inundaciones bien locochonas. Y pues qué pasa, que ellas andando por aquí paseando, me mandan unos videos, unas fotos, en donde presenciaban una conglomeración, una cantidad de ranas, de verdad bastante, pero bastante bonita. Entonces yo les dije, por favor, llévenme, eso lo quiero ver. Así que el día de hoy, mi madre y mi hermana me dirigen y me llevan a un lugar en donde les voy a mostrar un canto, una cantidad de sonidos agregados que juntos, creo que por lo menos a mi punto de vista, y ustedes no me dejarán mentir, es una dicha y es un regocijo, no solamente para la vista, por los paisajes, sino también para el oído. Creo que es música, tal cual lo dice el dicho, música para mis oídos. Vamos acercándonos a este lugar en donde después de las lluvias, las ranas prácticamente salen de una temporada en la que tienen muy poca actividad para empezar su época de reproducción. Es aquí en donde este frenesí de ranas empiezan la época de reproducción. Machos y hembras se encuentran en un conjunto. Pero si se dan cuenta aquí, el agua está corriendo. Entonces toda esta agua se empieza a acumular, ya saben, en pequeñas presas, en pequeños cuerpos de agua, en donde las siguientes generaciones de ranas van a empezar su vida. Y todo esto empieza en lugares como este, en días nublados, en días lluviosos, en días de mayo. De verdad, vean esto, de verdad, creo que valió mucho la pena y estoy muy agradecido con estas dos bellas mujercitas que me cumplieron, pues sí, este sueño, porque les dije, por favor, llévenme, y aquí estamos. De hecho, no estaba preparado porque hoy era día de trabajo, un día de rutina, un día normal, pero me dicen, vamos, hoy es cuando, y estoy seguro que sí, hoy es cuando, porque después de estas lluvias, que son las lluvias más fuertes, el frenesí
Los niveles de las hormonas también bajan. Ellos ya generan la reproducción, generan la oposición, ponen los huevos, y esto que estamos presenciando el día de hoy pues va disminuyendo en cuanto a los sonidos, en cuanto a la cantidad de ejemplares o de ranas que vamos a ver. Las ranas que les voy a mostrar aquí son ranas del género Hyla o Hylidae, que es la familia. La rana que podemos encontrar en estos suburbios, en estos parajes, es una rana que le llaman rana arborícola de montaña. Y vamos a hacer unas pequeñas tomas, a ver si tenemos suerte de encontrar algunas parejitas. Ya saben, abrazadas, macho arriba, hembra abajo, intentando que las hembras pongan los huevos. Una vez que las hembras ponen los huevos, los machos fertilizan los huevos. Y aquí vamos a ver en algún tiempo una cantidad de ranas y de renacuajos bastante grande, como los que hace poquito rescatábamos. Es cerca de aquí, de hecho, cerca de aquí. Vamos a darle la vuelta a este lugar. Vean qué maravilla. Vean, aquí está la primer rana del día de hoy. Y aquí la primer pareja. Ya les decía yo que íbamos a poder observar esto. El macho genera un tipo de compresión en el abdomen. La hembra, ya cargada de huevos, suele poner una cantidad bastante grande de cientos e incluso miles de huevos. Incluso aquí acabo de percibir, muy por debajo de ellas, lo que les estoy platicando. Vean, justamente vine a compartirles esto. Había una experiencia. Estas ranas, en otra temporada, en otra época del año, son completamente verdes o de un café color claro. Pero en este momento, en el que están dominadas por las hormonas sexuales, toman estos colores. Vean el color de los ojos. Es un color dorado. ¡Wow! Hermoso. Hermoso, hermoso. Vean, miren, vamos a llegar un poquito más acá y voy a hacer una toma. No sé si se logre ver allá al fondo del agua, pero eso, ya lo vieron, sin duda ya lo vieron. Son huevos, son cientos, cientos de huevos de rana Hyla, rana verde. Y justamente están iniciando su vida en un lugar tan, pero tan bonito. Y gracias aquí a las exploradoras que me acompañan y que me traen al lugar, puedo compartirles esta belleza. Vean, ahí va una. Estoy seguro que desplazándonos aquí por la orilla vamos a tener la oportunidad de ver uno que otro anfibio más. Ahí están. De hecho, a veces se pueden encontrar tríos o hasta más ejemplares. Ahí están. Obviamente el más abusado es el que gana un lugar, el que genera ahí un dominio. A veces ya cuando llega un macho, ya hay un macho oportunista. Entonces cada uno busca su oportunidad. Y vean nada más esto. Parecería una escena bastante, bastante fuerte. Pero esto pasa, pasa en la naturaleza. Creo que es algo bastante bonito de observar. Y estas imágenes con ese fondo, con ese sonido de fondo, creo que han valido mucho la pena. Y bueno, díganme si no vale la pena un día entre semana darse una escapada a lugares como estos para presenciar eventos como estos. Aquí mi hermana ha tomado una pequeña rana para que puedan observarla un poco más de cerca. Ya les decía yo, bajo la influencia de la época del año, de las hormonas que las dominan,
tiene un color bastante oscuro. Vamos a poner un poco de luz. Ahí está. Y esta pequeña rana nos regala esta bonita sonrisa. Los anfibios en general siempre me han gustado. Es un hecho muy sabido que los anfibios es una parte de pues las especies que son más vulnerables al cambio climático. Y por eso creo y estoy seguro que el tener la oportunidad de ver hoy esta cantidad de ejemplares en la naturaleza vale mucho la pena. Gracias, hermano. Vale mucho la pena porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener estos lugares con esta cantidad de ejemplares, con estas lluvias en esta cantidad que nos permitan poder apreciar lo bonito y lo bello de lo que es un lago, un cuerpo de agua lleno de anfibios que nos cantan. Eso me pone de verdad muy contento. Me da mucho gusto ver que pues las lluvias están generando en este bonito lugar que la cantidad de agua se vaya acumulando y por lo tanto que también las probabilidades de estas bonitas amigas ranas sea mayor. Si no conocen el lugar, deberían de venir. Aquí se llega, se llama Diego Mateo. Diego Mateo y es municipio de Mineral del Chico. En esta época la mayoría de la gente pues no gusta de salir, no le gustan los días fríos, los días nublados, pero creo que es bastante, bastante agradable el clima, el paisaje y lo que podemos encontrar en días como este. Veo que mi hermana encontró algo, vamos a ver qué hay. De hecho en esta toma podemos apreciar muy bien hasta dónde llega normalmente el nivel del agua. Seguimos una línea de aquí, esa línea transcurre por las piedras, atraviesa toda esta zona. Entonces, en realidad, la expectativa es que esta pequeña presa se llene con bastantes miles de litros más, y justo aquí donde estamos parados también se llena de agua. Yo creo que más o menos hasta este nivel. Y vean el hallazgo que había hecho mi hermana. Es esto. Es un bonito caracol. Súper bonito, pero también bastante, bastante miedoso, bastante desconfiado. De hecho se ve que tiene como unas fracturas antiguas. Estas son fracturas viejas que ya han sanado. En algún momento su caparazón se fracturó, pero ahorita es un caparazón completamente duro. Y esto que tiene aquí son como cicatrices. Y es bastante más grande la especie al caracol que yo conozco, que incluso es comestible y que muchos conocerán. Nuestro amiguito se está animando a salir. Nosotros pues bien empapados. Pero esta toma y esta imagen bien que lo vale.
Esto es algo que si hubiéramos venido en un día soleado, seguramente no hubiéramos podido ver tal cual. Este caracol también disfruta de un día frío, nublado, lluvioso y bastante húmedo. Y pues parte de nuestra satisfacción es solamente observarlo. A menos que ustedes piensen diferente, pero cada criatura que nos acompaña es bastante, bastante hermosa. Bueno, pues vámonos. Vamos a dejar que este bonito caracol termine su día. Ya nos mostró parte de su belleza en este lugar tan padre. Vamos a seguir. Bueno, pues ya vimos lo que veníamos a ver. Ya tuvimos el encuentro que queríamos tener. Ya les mostramos estos bonitos anfibios tan peculiares de montaña, de clima frío. Así que pues vámonos yendo, porque aquí la lluvia nunca va a dejar de parar. De hecho, es temprano. Ustedes ven esto, pero son aproximadamente las 3 de la tarde. Como a eso de las 4 o 5 seguramente va a haber una tormenta. Aquí en las tardes suele llover bastante, más en esta época del año. Y creo que ya nos dimos un regocijo un poquito pequeño, pero al fin de cuentas un regocijo. Ahí estoy viendo otras ranitas con unos como insectos en la superficie del agua. Vamos a ver si puedo mostrárselos. Y con eso nos despedimos. Y ya sabes, amigo, suscríbete y comparte. No olvides seguirnos en nuestras redes, Instagram, Sugar de Doctor. Recuerda seguirnos en Retix Kraken porque tenemos muchas sorpresas. Y ya sabes, amen la vida porque la vida rica.